Nervios, emoción, pero finalmente la satisfacción de representar a las instituciones rurales y urbanas del municipio es lo que se evidencia en los atletas que representan a Urrao en los Juegos Intercolegiados. Nos encontramos en la final departamental de Juegos Intercolegiados con 15 atletas del municipio, 4 chicos del J.I.U.A.N. de categoría prejuvenil y juvenil y 11 chicos de la Institución Educativa Rural La Caldasia. Hemos competido en diferentes pruebas de velocidad, campo y pista con resultados que a mi juicio son buenos dada la calidad de los competidores aquí y los procesos tan largos que llevan en otros municipios. Hoy fuimos cuartos en salto largo prejuvenil con Juan Diego La Verde. Fuimos clasificados a la final de 400 metros con una de las chicas de La Caldasia. Y el domingo tenemos el plato fuerte, que son las pruebas de fondo y semifondo, donde tenemos competidores en 3.000 y 1.500 metros, tanto en rama femenina como masculina. Mi nombre es Ana María, soy del Colegio del Sireno y soy de 800 metros. Yo soy Juan Diego Alarde Vargas, yo vengo de la institución José Banca de Gutiérrez y compito en un salto largo. Y no, muy emocionado. Ahora competir nervioso. Mi nombre es Charol Juliana Usoga Giraldo y soy estudiante de la institución de la sede de La Caldasia y estamos en la final departamental y nuestra experiencia ha sido buena. Los salones son cómodos y la comida está buena. En medio de la competencia también hay momentos para distraerse y disfrutar de estas justas deportivas que traen consigo experiencia para cada uno de los atletas.